La realidad es que hay muchos argentinos que van a estar jugando en los distintos equipos. La verdad que también hay algo muy bueno, que se formó una nueva franquicia, un nuevo equipo, estoy hablando de Cafeteros, el equipo de Colombia, y hay varios argentinos que van a conformar ese team. Y voy a saludar a uno de ellos, que lo tenemos ya del otro lado, que nos está esperando, Javier Corbalán. ¿Qué tal, Javi? Sofía Dre, Alejandro Vilches y Agus Jiménez, te saludamos. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un saludo para todos, feliz año. Gracias, Javi. Feliz año, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo arrancaste, Javi, este año? ¿Desde Y dónde también? la verdad que el año, bueno, venimos de un año muy raro. Estaba acá en Buenos Aires, volví hace poco porque estuve en España. Volví hace poco y la verdad que no estábamos con un horizonte tan claro tampoco, no sabíamos. Qué hacer, si iba a arrancar el torneo de la Urba. La verdad que arranqué el año en mi club, como todos, y para ir viendo qué pasaba. Estamos hablando de Deportiva Francesa. Sí, de Deportiva Francesa. Y para aquellos que no saben, y Javi, nos gustaría también además saber que nos empieces a contar cómo es que te llega esta propuesta, porque bueno, vos estuviste un año en Europa, estabas en España, no sé si lo digo bien, en Valencia, Sí. y de repente ahora vas a estar en uno de los equipos, de los nuevos equipos que van a conformar esta liga. La verdad que hay muchas expectativas porque el año pasado apenas se jugaron dos partidos. Bueno, Cafeteros no existía y en este sentido va a haber muchos argentinos allí. Sí, la verdad que yo me lo tomo como un desafío personal también, porque vengo de jugar un rugby que quizás no es tan competitivo en España como va a ser la Liga Sudamericana, que va a ser una liga muy dura. Como decías, Cafetero va a ser nuevo, pero llamaron a 10 argentinos y yo creo que vamos a hacer una buena campaña, un buen equipo y nada, la verdad que con muchas ansias de arrancar. Javi, ¿cómo te llegó esta propuesta de Cafeteros? Porque veo que son varios. Sí, la propuesta, todo arrancó porque la UAR hizo como un draft de que puso 30 jugadores, como que creo que estaban en el sistema o no estaban, la verdad no entendí bien eso. Hicieron un draft y cada entrenador de cada franquicia podía elegir jugadores. Y antes de fin de año, Rodolfo D'Ambrosio se comunicó conmigo, que si me gustaría El formar parte. entrenador. Sí, que es el entrenador de Cafeteros. Y la verdad que le dije sí desde un primer momento, la verdad que era una propuesta que no se puede rechazar. Hasta te digo que hasta el logo me gustó de Cafeteros, obviamente ese granito de café, no sé si lo entendí bien, pero me parece espectacular. Y tengo entendido también que van a arrancar entrenando en Colombia, ¿esto es así? Sí, nosotros arrancamos el ¿Cuándo viajas? 18 de enero, se arranca a entrenar acá en Argentina, en las academias, por lo que tengo entendido, y el 1 de febrero viajaríamos a Medellín, a Colombia, a arrancar la pretemporada en Medellín. ¿Conocés Colombia? ¿Estuviste alguna vez? Sí, viajamos con Argentina 15 en 2019, creo, cuando fue el primer partido contra Colombia. Y la verdad que muy lindo, no, la verdad no conocí mucho, porque bueno, estuvimos una semana creo como mucho, y la verdad que el clima tal vez es un poco pesado, como que llueve, calor, todo al mismo tiempo, como que es muy húmedo. Va a costar un poco correr. Doc. Sí, ¿ya tuviste alguna charla con Rodolfo Ambrosio? Sí, muy leve, la verdad, muy leve. Me llamó antes de fin de año, como había dicho, hablamos muy poco porque no estaba nada confirmado todavía. Y hace poco, bueno, nada, nos mandamos unos mensajes y lo que me dijo es que íbamos a hacer un equipo con muchas ambiciones, que había que trabajar mucho, pero que íbamos a ser un equipo ambicioso. Así que yo creo que si el entrenador está con confianza, podemos lograr grandes cosas. Sí, él siempre está con confianza. Vas a tener un gran entrenador y un tipo que sabe mucho de esto. Así que prepárate para aprender todo lo que puedas. Y te hago otra pregunta, Sí. porque yo soy un poco historiador. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Los Pinos antes de llegar a la Depor? Uf, en Los Pinos, No. bueno, yo arranqué a los 14 años arranqué a jugar rugby.
Yo jugaba en Los Pinos porque mi hermano mayor jugaba ahí, que es un club acá, es de quinta división, que está acá en Pilar. Y la Que verdad todos que... conocemos, quédate tranquilo, que todos conocemos. Perfecto. Y bueno, y cosas que veo en la tele, pasaban el programa Scrum de la tele, justo salió Deportiva Francesa. Y dije, uy, Deportiva Francesa está en Pilar, voy. Y a la semana siguiente fui a probar suerte a Deportiva Francesa. Y como que ahí arrancó todo. Es como que nunca terminé de caer, porque caí a Deportiva y ya empecé en los seleccionados juveniles. Y es como que se vino todo muy de golpe. Y con el recuerdo de un pilar extraordinario en la Depor, Sí, no, Roncero, la verdad que un ídolo para mí. Y yo creo que para cualquier jugador, cualquier primera línea de Argentina. gran primera línea, distinguido colega, además. La verdad que fue todo como muy loco, porque uno lo veía desde la tele, como que lo tenía muy lejano, y de repente fue mi entrenador un año en plantel superior y saludarlo, y ahí es como muy, era como raro, no sé si me explico. Sí. Sí. Un grande, Sí, se entiende. Rodrigo. Sí, Sí, un señor. gran entrenador. Bueno, yo ya cumplí con Javi, mi parte histórica, pueden seguir. ojalá. El Do tiene los datos. Javi, ¿qué me puedes decir acerca del resto del plantel? Porque estoy acá contando y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argentinos Sí, somos 10 acá. aproximadamente. Bueno, aproximadamente no, vos lo estás confirmando, son 10 argentinos. ¿Y el resto de los jugadores, ya tuviste algún contacto? Hablé con algunos que, bueno, hablé más con Gonchi García, que es el medio scrum de Tucumán, gran jugador Sí, para sí. futuro 9 de los Pumas, Gonchi. Epa, mira. La verdad que creo que hay un muy buen equipo. No conozco a todos, la verdad, pero los tengo de vista, los conozco, pero la verdad que yo creo que armamos un buen equipo y más los jugadores de Colombia que van a aportar muchísimo también. Yo creo que vamos a hacer un equipo que va a dar que hablar, eso esperemos, ¿no? ¿Y qué características te parecen o considerás que tienen, digamos, como baluartes los colombianos? Los colombianos, cuando fuimos a jugar, eran muy apasionados, la verdad, tacleaban muchísimo. Ellos metían un tackle y lo festejaban como que si era un try abajo de los palos. No sé, eran como muy, muy apasionados, la verdad. Fue un partido duro. Un partido duro, así que de eso esperamos. Defendían mucho, ¿verdad? Eran muy duros. Bueno. Esencia de Bueno, va a otro ser fútbol, ¿no? una gran Perdón, experiencia, todo. ¿hay presencia de otro Sí, futbolista, Agus. puede ser, en Cafeteros? Uno de los Rogers, creo que es Nicolás. Sí, Nico Roger, el más chico. Ah, está bien. Tenés dos pumitas en Cafeteros. Eso me Sí. parece que para el crecimiento está buenísimo. Yo creo que la pareja de medios está aseguradísima con Gonchi García y con Nico Roger. La verdad que yo creo que vamos a estar bien encaminados con ellos. La verdad que viene bien para un pack de fútbol, creo que viene muy bien tener dos personas que lo sepan manejar y con la calidad de ellos creo que vamos a estar muy bien. Bueno, ahí repaso quiénes van a estar para quienes recién se prenden. Aníbal Panceira, que es cordobés, Lautaro Simes, bueno, Gonzalo García, Nicolás Roger, bueno, Javier, Agustín Acosta, Ramiro Talones, Felipe Puertas, Facundo Pueyrredón y Facundo Ferrario. Así que, bueno, interesante. Sí, yo creo que sí, y muy interesante. La verdad que de parte de los Bucks, el equipo se reforzó muchísimo. Javi, ¿y vos qué le vas a aportar? No sé, por ejemplo, pienso en lo que fue tu experiencia en este tiempito. Si bien vos decías que quizás no es tan competitivo, pero obviamente que seguro que le sacaste el jugo. Sí, la verdad que yo creo que lo que más aporto yo soy un jugador más jugador de que le gusta tocar mucho la pelota, me gusta mucho más lo que es el suelto también. Obvio, me encanta el scrum, pero me encanta aportar muchísimo afuera. Soy un pilar, creo que más ofensivo que defensivo. Y Y creo por que le puedo ejemplo, aportar desde ese sí. lado muchísimo. Hay un detalle que Y se por podría. ejemplo, el resto. Perdón, no, no, adelante, Doc, adelante. seguí, 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 seguí vos, No, digo vamos, que hay ¿no? un detalle que hasta se podría contabilizar.
¿Cuántos tries hiciste como Pilar? Uy, no, la verdad no los conté. Sé que en Pero un Argentina tengo. montón. Sí, soy, Son un meto bastante montón. tries. Tengo la suerte de que justo me queda ahí la pelota No, eso define lo que acabas de decir. Pero sí, en Argentina 15 creo que jugué 6 o 7 partidos y habré metido 4 o 5 seguro. Pero todo el equipo, la verdad, Bien. me quedaba ahí. No, no. Pero sí, me Y gusta mucho Javi, jugar con la pelota, la verdad. ¿pudiste ver, por ejemplo, algo del año pasado, del resto? Por ejemplo, una de las noticias que se conoció esta tarde, se está hablando, no lo quiero confirmar porque si no es, no es oficial, de que Jaguares 15, por ejemplo, va a reemplazar a lo que es Seibos en esta liga. Y de concretarse todo esto, la Unión Argentina, o sea, va a romper el contrato con Seibos, pero se entiende que serían jugadores más otros, porque bueno, hay varios que durante el 2020 ya cerraron contrato para otros países, bueno, sobre todo en el viejo continente, pero ¿qué te parece quizás el nivel del resto, si es que estuviste viendo algo? El año pasado, la verdad, vi el partido, el único partido que vi fue Seibos con Olimpia, que creo que era el primer partido inaugural, si no me acuerdo. Porque con Sí, la diferencia horaria, sí. en 5 horas de más, allá era Sí, medio. igual fueron dos partidos, no hubo mucho, pero. Sí, hubo poco, pero sí. Vi poco, pero lo que vi es como que fue un rugby muy, muy serio, ¿no? Fue como muy. De cada oportunidad que se podía sumar, se sumó. Y yo creo que Jaguar 15 creo que va a correr con ventaja en el torneo. Tiene un gran equipo, la verdad, y se conoce mucho. Sí, hay que ver quiénes los integran. Entre ellos se está hablando de, bueno, de Javier Ortega Decio, de Gonzalo Bertranú, o sea, algunos de los Jaguares barra Pumas que han decidido quedarse. Y la verdad y ellos son, no te voy a mentir, son los mejores del país. Ellos Sí. están tranquilamente, podrían jugar un equipo top de Europa y si se quedan en la liga, muy bien para subir el nivel a la liga, la verdad que está buenísimo. Y también está buenísimo enfrentarse a un jugador de ese calibre también, para uno también medirse a ver cómo está también. Y te corro también de todo esto, de la Superliga y demás, y te llevo a tu club, a Deportiva Francesa, y te pregunto, no sé, ¿cómo están tus compañeros? Acá en Buenos Aires, el rugby de la Urba tiene fecha de regreso, pero no sé si estabas escuchando, como dije al principio del programa, todo está sujeto, porque no me sale decirlo de otra manera. ¿Qué te dicen? ¿Cómo fue el año para ellos? Y tuvimos pocos entrenamientos, la verdad. Arrancamos a juntarnos a correr al club cuando se empezó a abrir el tema de la cuarentena. Y la verdad que fue un año duro, porque es un año sin jugar, la verdad que es muchísimo. Y yo creo que por ahí no tanto para los más jóvenes, pero si sos un jugador de, no sé, 30, 31 años, sacarte un año, yo creo que es muchísimo también. Se retira. Fue como duro para muchos, la verdad. Pero la verdad que están todos muy contentos. Ahora ya arrancaron la pretemporada. El club arranca, si no me equivoco, el 3 o 4 de febrero, por ahí. Arranca la pretemporada. Ya tenemos planeados amistosos en marzo. Si la situación del coronavirus, no sé, se calma un poco, yo creo que debería arrancar todo normal. Vos recién dijiste ya tenemos planeado amistosos. Vos igualmente, o sea, porque la liga es de marzo a mayo, o sea, ¿vos Sí. podés jugar o No, no? no, no, yo no voy a estar. Bueno, perdón, lo dije como soy parte del club. Pero sí, los chicos Claro, van a sí. jugar amistosos. Bueno, también hay otro chico de mi club que es Juan Cruz Pérez Rachel, que también va a jugar la Liga Americana, no sé dónde, pero él también no Ah, va a estar. bien, bien. Pero sí, no sé los amistosos tampoco, no nos dijeron mucho, pero como que ya estaba todo encaminado como para ir arrancando el año. Bueno, Javi, la verdad que me alegro mucho, te agradezco enormemente este contacto, esta salida. Bueno, inauguraste el primer programa del año. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta más. No lo voy a despedir. Simplemente saludarlo, agradecerlo a Javier y bueno, y tuvimos el lujo de que el primer programa del año, la entrevista, la inaugure un primera línea, como debe ser. Como debe ser.
Bien. No, de mi parte, lo único que me quedó, no sé si lo dijiste, Javi, pero ¿qué objetivos te plantearon desde Colombia, o sea, desde el cuerpo técnico para esta Superliga, si es en caso de que se retome? La verdad que hablé poco, pero lo poco que hablé con Rodolfo fue como que íbamos a hacer un equipo con mucha garra, un equipo ambicioso, que iba a apuntar a algo. La verdad que eso fue lo que me transmitió él desde el primer momento. Fue como que íbamos a ser un equipo ambicioso, que íbamos a pelear todo y que le vamos a jugar de igual a igual a cualquiera. Bien, muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias a ustedes y que arranquen bien el año. Un abrazo. Gracias igualmente. igualmente, vos, usted, que se pueda jugar todo, se va a jugar, se va a jugar. Ojalá que sí. Muchas gracias. Un abrazo.